rollo, salgan. Bien. Pues como están apreciando, en esta camioneta los turistas tuvieron que bajarse, no sé, es una cuadra antes, dos cuadras antes, para ir los vemos caminando. ¿Por qué? Porque la avenida Camarón Sábalo, la principal avenida en la zona turística, está bloqueada por manifestantes aquí frente a las instalaciones de la Conapesca, en los cuatro carriles, los dos en sentido sur a norte y los otros dos del norte a sur. Y bueno, aquí estamos viendo a los trabajadores, pescadores, trabajadoras, mujeres algunas, en las congeladoras, como ya lo anunciamos en el video en vivo. La manifestación, por muchas razones, entre una principal es el alto costo del diésel aquí en México, 20 pesos por litro, mientras que en otros países para apoyos a las flotas pesqueras es de 5 en Ecuador, 5 pesos en Ecuador, y en Estados Unidos 7 pesos el litro, aquí en México a 20 pesos el litro. Aparte hay otros muchos problemas más que denunció y el dirigente de la Canaipesca, Humberto Becerra Batista. Pues aquí tenemos, si quieren vamos a caminar para allá, Eri, para que vean allá también. Estamos aquí en la parte, digamos, sur de la manifestación, de la marcha. Y era igual. Vamos a la otra parte, ahí podemos ver las personas con las mantas alusivas, pues, la mayoría al alto costo del diésel y sobre todo pidiéndole apoyo al presidente de la República, al tabasqueño Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, no se avizora que la avenida sea liberada en unas horas, tal vez estén aquí hasta avanzada la tarde y probablemente hasta en la noche, si es que pueden obtener alguna respuesta, lo cual lo vemos muy difícil porque, como dice Humberto Becerra, ese es un problema ya que tiene años con los distintos gobiernos. Lo importante o lo preocupante es que la gente que tiene que transitar, Eric, por la avenida Camarón Sábalo, pues está bloqueada aquí a la altura con la pesca. Pueden tal vez ingresar algunos por la avenida Camarón Sábalo y regresar o entrar, más bien para venir a esta zona, al fraccionamiento Sábalo, Camarón Sábalo, tendrán que entrar por la Marina, Eric. Así es, don Pepe, pues está tomada como todos los años, ¿no, don Pepe? Pues la avenida Camarón Sábalo. Es un problema cíclico. A la altura de Conapesca, nuevamente pescadores demandan los altos costos del diésel. Que bajen. Que bajen, así lo demandan, así lo piden, hacia el presidente de la República. Bueno, y también aquí vemos elementos de seguridad pública, pues de alguna manera también haciendo su chamba, reportando, informando y seguramente, bueno, pues aquí protegiendo ante la eventualidad que algún atrabancado no quiera pasarse a la fuerza, cruzar sobre este grupo que está apostado sobre el Camarón Sábalo. Ya se ha dado, Eric, en otros países, en otras ciudades, que no falta algún atrabancado que quiera cruzarse a la de Wilson y esto genere algún problema, algún incidente mayor. Estamos pues repitiendo que hay bloqueo en los dos carriles, en los cuatro carriles de la avenida Camarón Sábalo, a la altura de la Conapesca, para que ustedes, quienes anden, vengan para acá por asunto de trabajo, por asunto de turismo, por otras razones, tomen las medidas de precaución y bueno, circulen por la avenida La Marina y otras avenidas para poder llegar a su lugar de trabajo o a la cita que ustedes tengan y en donde la tengan. Eric, ¿algo más? Muy bien, pues aquí vamos a dejar esta transmisión. Insistimos, un bloqueo aquí en la avenida Camarón Sábalo, a la altura de la Conapesca. Tomen sus medidas de precaución y de previsión, Eric.